No estoy hablando de partido, estoy hablando de práctica política, de vivir como se habla, de dar el ejemplo. Tenemos que seguir construyendo la constituyente social. No podemos olvidarnos de esa herramienta fundamental. Se crearon 4 millones de afiliados y constituyente social es una relación dialéctica. No hay una cosa sin la otra. Y no hay posibilidad de poder y gobernar la Argentina si no hay un movimiento de masas que pueda estar en la calle defendiendo las transformaciones que hay que hacer. Y ese camino, la CTA puede ayudar, pero ese camino es la constituyente social. En esa constituyente social se expresa una estrategia de poder popular. Y en ese sentido, tenemos que llevar adelante las asambleas de la constituyente social para discutir, que seguramente va a ser uno de los puntos que este Congreso va a debatir y va a aprobar, la realización de una consulta popular por los bienes comunes. No es lo mismo, no vale lo mismo un vaso de agua que un anillo de oro. Nosotros queremos el vaso de agua, no el anillo de oro. No queremos la explotación de la mina a cielo abierto. El Famatina no se toca. Y como el Famatina, toda la cordillera, los glaciares. Y hay que consultar a nuestro pueblo. Hay que discutir, hay que formar un gran frente con todas las organizaciones del campo popular para pararle la mano a la depredación del medio ambiente en nuestro país. Tenemos que dar el ejemplo al mundo votando una ley que les impida explotar nuestros recursos naturales de la manera que lo hacen. Por eso digo, la Asamblea de la Constituyente Social, porque este es un tema que excede la CTA, como hicimos aquella vez el Frente Nacional contra la Pobreza. Ahora tiene que ser un Frente Nacional por la vida, porque este tipo lo único que nos dispara es la muerte. Es la tormenta perfecta que nos espera si no lo paramos. Tenemos que apoyar a nuestra juventud que hoy hizo un encuentro. Hacía mucho tiempo que los jóvenes no se juntaban en nuestra central. Yo saludo el esfuerzo de los jóvenes de todo el país que hoy estuvieron reunidos y discutiendo tareas, objetivos para llevar adelante. En fin, compañeras y compañeros, estos son algunos de los puntos que nosotros tenemos que plantear como objetivos y desafíos. Me falta algo, ¿no? Porque está todo bien, pero paro, paro a cero, los paritos. Me parece que es un paro nacional. Este Congreso fue un paro nacional. Este paro nacional que aborda esta política de fondo contra la entrega. Ojalá podamos hacer otra vez. La CGT va a discutir en su consejo directivo, me transmitió Moyano, la de hacerlo conjuntamente. Pero lo que quiero dejar claro es que debemos aprobar el paro nacional. Ojalá sea con la CGT, pero si no es con la CGT, habrá un paro nacional con 100 cortes de ruta en toda la Argentina.
importante que tengan en cuenta el documento que ha hecho el observatorio, que me parece muy enriquecedor, ese planteo de la periferia al centro en el trabajo privado. Abordar el trabajo de los tareferos, ver cómo apoyamos a sus compañeros en la zona de la zona yerbatera, cómo apoyamos a los tareferos para que se sigan desarrollando en nuestro plan, los azucareros del norte, la construcción de la Federación Portuario Naval, con Pancho Montiel y los compañeros del puerto, es una deuda pendiente. La UCRA, seguir fortaleciendo nuestra política de transporte con la UCRA y abordar el cordón industrial del Paraná, de Rosario, de Campana. Ahí está, no disperso el crecimiento, sino ubicarlo en estos lugares. Eso me parece que plantea el documento, forma parte de otro de los desafíos y de las tareas por delante. Compañero, esta CTA no tiene vuelta atrás. Yo reitero, nuestra autonomía no se negocia. Podemos afirmar acá hoy que en el 2014 va a haber elecciones. El año que viene va a haber elecciones en nuestra central. Y va a haber elecciones por voto directo y secreto para elegir a la Constitución en todo el país. Más allá de la experiencia fallida que tuvimos, nosotros somos confiados. Creemos en esa herramienta porque la mala implementación de la política no invalida la política. Es una decisión democrática y avanzada elegir a las condiciones por voto directo. De hecho, los congresales que están aquí han sido votados en la elección para estar aquí. No fueron puestos a dedo por ninguna comisión directiva. Fueron electos por el voto directo y secreto de los afiliados de la Central. Todos ustedes. Por eso no vamos a renunciar a que el año que viene en nuestra central hay elección. Y va a haber elecciones convocadas por esta conducción de la central. Le gusta o no le gusta el gobierno, le gusta o no le gusta cualquier juez, va a haber elecciones convocadas por esta comisión directiva y con los palones que hace esta central. Y va a haber elecciones junta electoral el año que viene, en el próximo congreso de la central. No vamos a perder otra vez tiempo como nos ocurrió hace 2 años atrás. Nunca más vamos a permitir la injerencia de este gobierno o de cualquier otro en las decisiones internas de nuestra central de los trabajadores de Argentina. Eso también es autonomía. Los grupos económicos no quieren que los trabajadores dominemos nuestra propia organización. Y también los gobiernos, alcahuetes de esos grupos económicos, quieren impedir que exista este ejemplo. Pero nosotros vamos a volver a elegir la conducción el año que viene. Y no vamos a esperar a que se modifique la ley o haya fallo judicial. Lo vamos a resolver porque, como dije en el título, esta CTA no tiene vuelta atrás. Ni acá ni en ningún punto del país. En todo el país seguiremos con ustedes. Por último, compañeros y compañeras, creo que hay que recuperar el pensamiento nacional, popular y revolucionario. Es el tiempo del debate de ideas. Nosotros no somos un partido de oposición. Nos llaman la central opositora, la CTA opositora. Nosotros no somos un partido de oposición. Nosotros no somos un partido político. Somos la central de trabajadoras y trabajadores, que tenemos diferencia de clase con el gobierno, que es otra cuestión. Si eso significa hacer oposición, que lo pongan en los términos que quieran. Pero en ningún momento nosotros lo planteamos de esa manera. Nosotros tenemos diferencia de clase con quien gobierna el país, que es multimillonaria y prioriza los negocios con los grupos económicos, en detrimento de los trabajadores y el pueblo. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros debemos impulsar el retiro de Argentina del SEADA, en la usura internacional del SEADA. Seguir el ejemplo de Brasil, que jamás estuvo, y el ejemplo de Bolivia y Venezuela y Ecuador,
que han pedido retirarse a la iglesia. La Argentina, que dice que es un gobierno popular y nacional, sigue metida ahí, en el G20 y en el CIADA. No al pago de la deuda externa. Esta central se pronuncia en contra del pago de esa deuda externa. La única deuda es con el pueblo. Y vamos a profundizar la unidad con las centrales sindicales que luchan a lo largo del planeta. Particularmente con nuestros hermanos de Uruguay, Brasil, Paraguay, de los países de alrededor. Seguiremos aportando nuestra experiencia humildemente, tanto en la CCA como en el ENA, tanto en la Confederación Sindical de las Américas como en el Encuentro Sindical de Latinoamérica. Por último, compañeras y compañeros, los invito a que debatamos en comisiones todos estos temas, más los documentos que les mencioné al principio. Que lo hagamos con profunda convicción, con tolerancia, con pasión y respeto. Como diría Germán Abdala, esta noche, mañana, encontrarnos en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada lugar donde está el pueblo, porque nosotros apenas somos una puntita de ese pueblo que murmura, que late y que exige que haya una transformación en nuestro país. Hasta la victoria siempre. ¡Vamos, compañeros! ¡Se